femenino y suave, pero al mismo tiempo es profundo. Es algo que totalmente te llega al corazón. Hola mis fragantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Vistiendo Aromas. Yo soy Patti y en esta ocasión les traigo la reseña de un perfume bastante pedido y les estoy hablando My Burberry, de la marca de Burberry. Así que bueno, si les interesa saber sobre este perfume, quédense a ver el video. Pero mis fragantes, vamos a analizar un poquito este perfume. Primero, su apariencia, la caja. Así que los invito a ver un poquito cómo es esta presentación. Y bueno, como podemos ver, la caja es cuadrada en un color beige. Y bueno, las letras son tanto en color dorado, la palabra My y Burberry en color negro. Esta versión que vamos a analizar es un eau de parfum o agua de perfume y la versión es de 90 mililitros. Como podemos ver, la verdad es que la caja es sencilla, sin embargo, por la parte de adentro su fondo es dorado. A mí me parece algo muy bonito, ya que además esta parte del fondo tiene lo que son como grabado. Los cuadros escoceses tan icónicos de la marca Burberry. Y bueno, la verdad es que es un detalle que a mí me encanta. Se ve muy, muy bonita. La botella, como podemos ver, también es cuadrada. Las letras son totalmente doradas. La tapa es súper bonita. Y como podemos ver, es una tapa que recuerda los botones de algunas de las colecciones de prendas de precisamente de esta marca de Burberry. Y bueno, la verdad es que sí se ve muy bonita. El atomizador es en color dorado. Por la parte de esta parte de la tapa podemos ver que están grabados grabado el nombre de la marca. Y bueno, también podemos ver que tiene en el cuello de la botella este moño, que es un moño de como de gabardina en color beige, haciendo un poquito de homenaje a lo que fueron o son sus emblemáticas prendas, principalmente las gabardinas. Y pues bueno, la verdad es que se ve muy, muy bonito. El líquido, como podemos ver, es en color amarillo. Y pues bueno, este perfume fue lanzado en el año 2014 y les voy a leer algunas de sus notas principales. Entre las principales notas tenemos mandarina, toronja, limón, geranio, membrillo, maracuyá, durazno, notas verdes, gardenia, patchouli, rosa, violeta y almizcle. Y pues bueno, la verdad es que es un perfume... Es un perfume riquísimo, riquísimo. Y miren, les voy a decir un poquito. Este perfume se supone que fue inspirado, o los perfumistas se inspiraron en el olor de los jardines británicos o londinenses, recién mojados por la lluvia. Y la verdad es que a eso huele este perfume. Tiene una apertura... entre una combinación floral y frutal, pero además esta parte frutal que se siente como frutas exóticas, o sea, yo creo que es por el maracuyá y el membrillo, que dan como este toque tan especial, y bueno, esto combinado con las flores, que de las flores yo destacaría el geranio, creo que el geranio destaca por muy encima de todas las demás flores, es como predominantemente a lo que huele. Y bueno, también lo que es la parte de las notas verdes, o sea, en verdad te imaginas que estás en un campo en donde acaba de llover, huele también como a tierrita mojada. Ya ven que a veces en algunos perfumes esta nota de patchouli es una nota así como que huele así como a tierrita, como que huele... como que se acaba de mojar la tierra, como que se acaba de mojar la hierba, o sea, se desprende como ese olorcito y la verdad es que es riquísimo, o sea, en verdad sientes que estás ahí. La verdad es que me parece muy bien logrado este perfume en cuanto a lo que querían hacer, como les digo, o sea, es verdaderamente lo que se siente o lo que, a lo que te transporta el perfume.
La verdad es que es un perfume muy fresco por esta apertura que tiene con estas frutas exóticas y tan floral, estas notas verdes y bueno, ese fondo de patchouli tan delicioso. La verdad es que es riquísima. Este perfume yo se los recomiendo 100%. Es un perfume que yo en lo personal no veo como para uso de días especiales. La verdad es que es un perfume que lo puedes usar del diario, lo puedes usar para ir a la universidad, para ir a trabajar, a lo mejor para salidas no tan formales. Tiene una muy buena estela, muy buena proyección. Y la duración es magnífica, de cuando menos, bueno, en mi piel les comento, cuando menos 8 horas. Entonces, la verdad es que me parece muy buena opción. Y lo mejor de todo es que siento que este perfume no está tan masificado. Y yo creo que sí te puede aportar como cierta aura de exclusividad. Y sí puedes convertirlo como en tu perfume. Es femenino y suave, pero al mismo tiempo es profundo, es algo que totalmente te llega al corazón y la verdad es que aunque tiene toque de elegancia, no me parece glamuroso, pero sí es un perfume que indiscutiblemente te hace sentir bonita, es de esos perfumes que tú te lo pones y te sientes bella, o sea, súper femenino. Y bueno, mis fragantes, llegamos al final de esta reseña. Yo espero que les haya servido de algo y que les guste. Ojalá me puedan dejar su manita arriba si es que fue así. Y pues bueno, los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguna reseña. Recuerden que vienen muchas cosas más muy interesantes, así que espérenlas. Y por favor, no dejen de consentirse con un aroma.